sobre la situación que se vive con estas restricciones, más todo lo que vienen desde el año pasado sufriendo el sector de pizzerías, restaurantes, bares y demás. Estamos en comunicación justamente con la gente de la Asociación Propietarios de Pizzerías, Casa de Empanadas y Afines de la República Argentina. El señor Gustavo Levinson nos va a contar sobre una radiografía de lo que está pasando el sector. Él es el secretario general de APICE. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por llamarnos y ocuparse de nuestro sector. Gracias a ustedes, porque siguen luchando y siguen remándola, ¿no?, en esta situación y por supuesto están buscando todas las maneras para seguir adelante. A ver, cuéntenos. Exactamente. Nuestro sector es un sector muy resiliente, un sector que tolera, aguanta, más que todo porque estamos hablando de pizzerías con cierta antigüedad, pizzerías por lo general son familiares. Nuestro personal tiene muchos años de trabajo con nosotros, es un gremio de ayornarse, de tomar personal, de tener gente con primer empleo, como bacheros, como repartidores, como mozos, y terminan siendo encargados, cajeros, hasta socios en muchos casos. Y bueno, y nos vemos con una situación, la verdad, bastante comprometida. Las restricciones ya de por sí... ¿Hola? Sí, lo estamos escuchando. Las restricciones nos van, ya de por sí tenés una situación recesiva e inflacionaria, que en condiciones normales ya nos costaría trabajar. Imagínate si a eso le sumamos las restricciones, primero con aforo de 30% en salones, después sacando la nocturnidad y por último ya directamente perdiendo tanto vereda como salón, manteniendo solamente el delivery y el mostrador, la venta se redujo a casi... Ni siquiera haya tenido el nivel sostenible, porque no es sostenible. Claro, cuando hablamos de delivery o de mostrador, el retiro por el comercio, ¿esto hasta dónde alcanza? Porque no estaría, bueno, funcionando. Hay locales que están vendiendo hoy un 15% de lo que vendían prepandemia. Hay locales que ni siquiera llegan a ese porcentaje. Vos imaginate que hay zonas de la capital federal donde no existe el consumo residencial, donde vivían del turismo, vivían del empleado público, vivían de las oficinas privadas, vivían de tribunales, vivían de gente de paz. Bueno, ahí no tenés, el delivery y el takeaway no era una variable importante en las ventas. Y por más que hoy trates de ayornarte, como si hicieran otras zonas más residenciales, invirtiendo de por sí, invirtiendo en plataformas, invirtiendo en calefaccionar, invirtiendo en toldos para poder ampliar la poca venta, la poca posibilidad de venta que tenemos, también eso se vio cortado. Hubo una reunión ayer, ¿no?, de la presidenta de APICE, Lorena Fernández, donde plantea esta situación. ¿Hubo alguna respuesta por parte de autoridades, en este caso de CABA? En la ciudad de Buenos Aires lo que se logró por ahora es la adquisición de ingresos brutos y la postergación de pago del impuesto municipal. A nivel nacional estamos propugnando de poder tener nuevamente la ATP, que eso fue lo que la verdadera razón por la cual se pudo mantener las fuentes de trabajo durante todo el 2020. En el 2021 aparece el retro, pero el retro es mucho más limitado tanto en la ayuda como en las empresas que pueden acceder al mismo. Más difícil de implementar. Sí. De a poco están flexibilizando, a decir verdad, las condiciones para entrar al retro, y de a poco también los valores fueron aumentando. De los originales 9.000 pesos, ya ahora en mayo estamos en los 22.000. Pero propugnamos nosotros el ATP, porque el ATP es mucho más... Primero, es igualmente que el retro va la plata directamente al empleado, a la cuenta del empleado. Y segundo, las condiciones de acceso son más sencillas para los pequeños comerciantes, que a veces no tienen una estructura contable importante. Claro. ATP todavía ni se mencionó en el gobierno. No, ellos siguen flexibilizando las condiciones del retro y acercándose cada vez más a un ATP, pero no es el ATP que tuvimos en el 2020. ¿Qué pasa en el resto de la provincia de Buenos Aires? No hablábamos de CABA y algún titular por ahí, una de cada cinco pizzerías porteñas cierra. ¿Qué pasa en la provincia? La provincia de Buenos Aires, en la zona de AMBA, que es la más castigada, el panorama no es mucho más alentador, porque ahí tenés por ahí un poquito más de influencia, no por tema de restricción en cuanto a posibilidades, sino en cuanto a recesión, en cuanto a crisis económica. El consumidor no consume porque no está en su acceso.
comerciante no puede trasladar a precios los aumentos que recibe por parte de los proveedores. Entonces los márgenes de ganancia también desaparecen. Las ventas bajaron muchísimo, a ver, sacando este contexto, ¿no? Pero bajaron muchísimo también por el tema de precios. Claro, sí, en realidad nosotros estamos recibiendo aumentos constantemente. La mozzarella en el último año aumentó un 100%, y nosotros entre nuestro producto final, que es la pizza, no llegamos ni al 30% de aumento. Entonces vos vas absorbiendo todos los insumos, todos los aumentos en insumos, no podés trasladar a precio porque si no resignas ventas. Y hoy necesitas tener ventas por lo menos para pagar los salarios. ¿Cómo es esto de la zona crítica? Cuéntenos, a ver si esto sirve para el AMBA, para buscarle de alguna manera la forma al AMBA. La zona crítica, como hablábamos al principio, es la zona, por ejemplo, de la Avenida Corrientes, de Tribunales, de Micro y Macrocentro, de Puerto Madero y de San Telmo. Son las zonas que vivían, casi te diría, de turismo, de empleado público, de los empleados de las oficinas, y ese consumidor hoy no está. Claro. Entonces ahí hace falta una intervención del Estado en porcentajes importantes, mucho más importante todavía que en las zonas residenciales o de barrio, porque no hay forma de sobrevivir. La lupa en este tipo de zonas, ¿no? Y esa zona hoy por hoy es la zona más crítica, es la zona que no tiene posibilidades, es como que vos tengas una goma pinchada y el comerciante la infla, pero la goma está pinchada, necesitamos a alguien que nos repare la goma pinchada. No alcanza con que nosotros le demos aire. Claro. ¿Y el resto del país? Bueno, está similar el panorama. Lo que pasa es que, viste que es muy heterogéneo. Sí. Nuestro rubro es heterogéneo y el país también es heterogéneo. O sea, depende del pueblo, depende de la localidad, tienen más o menos restricciones y más o menos económicamente son zonas que están mejor o peor. En términos generales tenés que hablar entre un 10% de locales que creo que directamente, definitivamente no van a volver a abrir, y sea un 20% que hoy por hoy están cerrados. Es un montón. Sí, es demasiado. Es un montón. Además, calcular esto, el promedio de personal. Sí, puestos de trabajo. Una mano de obra intensiva. Tenés que hablar entre 10 y 15 personas por local, mínimo. Y tenés que hablar de 6.000 pizzerías en el país y 1.500 pizzerías en el AMBA. Hace el porcentaje, multiplica por eso 15 y te da una cantidad de familias enorme. Puestos de trabajo que se pierden. Claro, pero ya te digo, un trabajo que es un primer empleo para muchos jóvenes, es un empleo donde vos tenés constantemente trato con el personal, no somos multinacionales, yo voy al negocio a las 6 de la mañana, abro, saludo al personal, lo veo al mediodía, lo veo a la noche, charlamos de la situación, entonces es una situación angustiante, ¿no? Sí, se hace casi una familia porque sabés lo que le está pasando a tu personal, ¿no? Lo que está viviendo. Tenemos promedio de antigüedad del personal entre 20 y 30 años, imagínate. Wow. No son gente que trabaja 6 meses y busca otro empleo. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Bueno, ¿siguen hablando entonces con las autoridades para ver si hay algún rescate? Sí, yo te diría que no nos niegan el diálogo, no podríamos decir que nos niegan el diálogo. Bien. Lo que pasa es que no se traduce en medidas concretas. Claro, claro. ¿Y ahora pensaron en algo? Porque, bueno, todos estamos mirando el 30 de mayo. Ya se sabe que el fin de semana siguiente no se sigue igual, ¿no? Con los cierres. La verdad, el fin de semana pasado, este fin de semana largo, las ventas disminuyeron una barbaridad. Se vendió muy, muy poco. Ni siquiera se vendió en las modalidades permitidas de takeaway y delivery. Y estamos esperanzados que, aunque sea, nos permitan volver a la nocturnidad, a la bebida y al aforo, que son actividades que nosotros realizábamos con muchos protocolos y que sinceramente no contagian. O sea, no vamos a estar en contra de medidas sanitarias que pretendan evitar contagios y evitar muertes. O sea, eso seguramente que no vamos a llegar a ese límite. Pero sí te puedo asegurar que trabajar con un aforo en un salón de un 30%, y no le interesa a tu vecino o a 2 metros de distancia, en la vereda donde estás consumiendo el aire libre, no son focos de contagio como para que no restringan la actividad. Qué difícil todo, ¿no? Porque ahora se viene el frío y la vereda también, ¿no? Es como que... Y mirá, fue increíble, pero el día que se anunciaron las restricciones de vereda, fundamentalmente, un día anterior el Banco Nacional había sacado la posibilidad de un crédito para equiparnos en lo que es plataformas,
calefactores, mesas, sillas para exteriores. Y bueno, mucha gente se entusiasmó, se mete a invertir, se endeuda para invertir, y al otro día tienen las restricciones. No se entiende, esa parte es la que no se entiende, ¿no? Es complicado. ¿Ustedes complicado. Entienden eso? Que están más cerquita. Y no se entiende porque fue el mismo día que nos anunciaron el crédito para que invertamos, nos dicen que no nos van a dejar trabajar. No se entiende. Qué bárbaro. Levison, muchísimas gracias por este ratito. Claro. Estamos a disposición y ojalá llegue este ATP, aunque sea, ¿no? Por el lado del ATP y por el lado de la disminución de las restricciones pasa nuestra petición y nuestras ganas de seguir trabajando. Ojalá se resuelva. Y no cierren más pizzerías, por favor. Seguro. No, por favor. Es un emblema de Buenos Aires y de Argentina, nuestra pizza. Es una identidad nacional. Claro que sí. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Gustavo Levinson, secretario general de Ápice. Ellos son la Asociación de Propietarios de Pizzerías, Casas de Empanadas y Afines de la República Argentina. Esto es lo que están viviendo no solo en CABA, sino en todo el país. Ustedes escucharon, ¿no? ¿Cuántos puestos de trabajo? Lo que piden es ATP y lo que piden es, obviamente dice, estamos dialogando, estamos buscándole la forma, nos abren las puertas, nos sentamos, dialogamos y estamos buscándole la manera, pero hasta ahora es un buen diálogo, no tenemos herramientas. 10:13 en esta mañana, 13 grados 3 la temperatura. Nos vamos a la música, volvemos y seguimos aquí en noticiasenvivo.com.ar, Radio Más Pilar. Nuestro WhatsApp 11 30 05 76 45.